a mezclar mucho el juego Big Boss, tanto de zoneo como de hacer la completa frame data que tiene Rob, que para ser un zoner tiene un ataque muchísimo mejor. Rushdown, ese downfield, ese fight, que salen todos rapidísimo y dejan en unas posiciones completamente horribles para el rival. Y vamos al primer game y creo que podría ser un small battle. ¡Oh, no! ¡Tenemos un Kalos! ¡Menudo inicio! Sí, escenario muy grande. Es raro de ver de primeras, la verdad. Se suele ver más escenarios tipo PS2, Small Battlefield, algo más, entre comillas, neutral, entre comillas, porque ya cada vez me estoy dando cuenta que no, pero PS2 es un escenario que le gusta a muchísima gente. Pero oye, de momento lo que decíamos, la agresividad de Terry, de poder estar en la cara sin que te pueda castigar mucho, le está viniendo bastante bien, porque a Big Boss le está poniendo las cosas, al menos en los primeros compases de la partida, bastante complicadas. Manteniendo muy bien sobre todo esa presión de esquina, no dejando a Big Boss recuperar center stage en ningún momento, porque si el momento que Rob se vuelve tan roto es cuando tiene espacio para setear sus cosas, para tener ese plan, ese espacio para respirar, para hacer que no puedas ir a ningún lado. Y Andrés es que no le está dejando en ningún momento respirar, está todo el rato buscándole el landeo, buscándole dónde vas a estar con esos dash attack, crack shoot, barnacle, todo momento, y ahora mismo está directamente a un jab, a cualquier cosa. Pero Big Boss, que en cualquier momento un solo ataque de Rob puede dejar una tech, que es un grab perfecto, que puede ser toda la toque, y este up smash casta perfectamente el landeo de la plataforma de Kalos, Wolfen. Aparte, recordemos, si tenemos un poquito de histórico, el último combate que tuvo contra un Rob fuerte, después de quitar estas toques, un Rob fuerte Andrés, fue contra Zomba, recordemos, en el Tera, donde le hizo reverse, pero estuvo a punto de llevárselo, así que ya te digo, el matchup se lo sabes, y también gracias a Vidat, le mandamos saludos desde aquí, que ahora está por allí, por las tierras de por Boston, sabemos que el matchup se lo sabe bastante y lo está demostrando. De momento sigue bastante, bastante bien esa plataforma de arriba, que le puede venir muy bien para quitarle las stocks bastante pronto al Rob de Big Boss, que de momento igualmente se está defendiendo como puede. A la misma que le pilla algunas conversiones que tiene Rob también con esa frame data, le puede venir muy bien, aunque aquí es una lucha un poquito de frame data, porque Terry en el aire, luego cayendo al suelo con el Night, el Fire, lo que sea, no tiene casi lag. O sea, que puede seguir pegando como quiere y ahora le está dejando las cosas bastante difíciles. Pero recordemos, primera partida, es momento de adaptarse porque pueden pasar este tipo de cosas. No va a volver. Aquí le vuelve a hacer eso. Va a poder volver Andrés. No me lo puedo creer. Pensaba que ya estaba muertísimo y aparece el primer go de la partida, que ya quería utilizarlo. Pero esto de momento, la cosa muy igualada. Le ha leído perfectamente. Bien esperado Andrés esa última recovery. Hemos visto como Big Boss ha sufrido la stock entera para salir de esa esquina en todo momento, pero una vez lo consigue, casi se lleva la stock de Andrés, y en la segunda vez que lo consiguió, efectivamente se la logró llevar. Da mucho ver lo espacio que consigue Rob con todo esto. Jab, jab, rising tackle, clásica compil. Esto se lo lleva, vamos a última stock y veremos si Andrés puede seguir manteniendo a Big Boss en esa esquina que tanto le gusta a Andrés, o si por el contrario el mexicano empezará a poner la segunda marcha como hace él, y en ese momento es que cualquiera logra temblar, Wolfen. Cuidadito, a Rob es muy difícil intentar pillarle con el Dire, está complicado, pero igualmente que lo tiene bastante, la cosa bastante igualada, puede intentar atracarle de alguna manera, pero Andrés lo está haciendo ahora mismo bastante bien aguantándole el escenario. ¡Oh! ¡Suyo! El escenario es suyo, le ha buscado perfecto la conversión con el Dive, la primera para el español, la primera que la pilla muy bien, le ha puesto las cosas muy difíciles de momento, ¿eh? Ataque muy duradero, que el propio Andrés dice que es una de las mejores confirms del juego. Nair a Dair con un rango enorme, y por mucho que seas Rob, por muy pesado que seas, no te salvas de ese ataque. Y Andrés, aunque sudando en esos últimos compases al llevar toda la ventaja de la partida, ha logrado cerrar muy dominantemente ese primer game. Pues ahí lo tenemos, la primera que se la acaba de llevar Andrés FN, Big Boss, que a ver, realmente la partida ha estado súper igualada, cualquiera de los dos se lo podía haber llevado, ya que Big Boss ha tenido unas leadas muy buenas hacia Andrés, así que vamos a ver, PS2, lo que bien comentábamos, le gusta mucho, puede matar muy rápido de down throw a wire aquí Rob, así que le tocará, en cambio Terry, matar por arriba, normalmente tiene pues, el up beat, digamos, el rising tackle, como hemos visto antes, pero al Terry le gusta mucho matar lateralmente, así que en ese aspecto lo va a tener un poquito más complicado que el Rob. A ver si vemos un poco, ya no un inicio, pero un Game 2 algo más clásico, un PS2, porque Big Boss necesita esas plataformas un poquito para respirar. Pero empezamos con la misma tónica de la partida anterior, Andrés controlando toda esa esquina, todo ese center stage, y Big Boss intentando salir como puede de él, que una vez Rob consigue un movimiento puede llevar al resto de los demás muy fácilmente.
Ahí está, de momento, pues que sigue haciendo. Sigue haciendo estragos Big Boss, que casi le hace el sniper. Va a poder aprovechar el go, al menos una vez, si Andrés consigue volver al escenario sin que le dé muchos problemas. El UAE, lo que bien comentábamos, muere muy rápido aquí, así que ha sido una jugada perfecta de elección de escenario por parte de Big Boss, que le acaba de quitar el go, que no ha podido utilizarlo de ninguna manera, aunque en la partida anterior tampoco, y ha ganado al final. Así que en ese aspecto no hay problema, ya que sabemos que Terry, que aunque no tenga go, puede matar muchísimo. Cuidadito con esa opción muy arriesgada, que al final no le ha salido de todo bien. A ver, aquí la ha visto que estaba muy arriba, se podía salir con la SDI y Big Boss, así que no quería arriesgar, no quería continuar el combo si no sabía que le podía venir un castigo muy grande por parte del robot. Me ha parecido muy inteligente de parte de Big Boss la frindata, que, o sea, la frindata que tuvo la stock anterior. Justo dejó el Jairo Backer y cubrió perfectamente el rol con la clásica Uptilapper. Pero aquí tenemos el propio Power Dunk de Andrés, que le logra poner de vuelta en la partida. 47-0 los porcentajes, aunque parecen chitos, engañan, porque Terry saca daño muy rápido, pero lo mismo se puede decir del propio Rock, que tienes ese Jairo ahí y hay Wolfer. No me gustaría ser Andrés si de repente le ponen contra un Downtill ahí. Está bastante clara, pero por suerte ha sabido reaccionar muy rápido. Cuidadito, que se podía haber venido otra vez el otro Nair a Side B para acabar con la stop. Cuidadito, que lo está haciendo ahora muy bien Andrés. Se acaba de recomponer perfectamente en la partida. Limpiar la ropa va a ser bastante complicado, porque vuelve perfectamente por donde quiere. Los pixels que tiene este robot son increíbles. El backer, cuidadito, que se tira hacia atrás y aparte lo que mata no está ni escrito. Y viene el go. Cuidadito, a ver si puede aprovecharlo. Uf. Me da mucho miedo ahí el Side Pick, que no conecta. Andrés, que recupera la posición del escenario. Big Box, que le está costando bastante la agresividad que está teniendo Andrés. Está siendo muy buena y eso es lo que le está poniendo en muchos problemas. Power Geyser, que le acaba de matar. A ver si puede aprovecharlo un poquito más este go Andrés, que eso puede ser una muy buena opción para él. Power Geyser perfectamente para cazar el salto, y ahora es cuando Andrés tiene que rascar lo máximo posible, aprovechar ese go, intentando sacar todo el daño. Pero Big Boss, que no tiene ninguna intención de dejarle, con eso manteniendo esas presión de esquina por completo. Pero exacto, creo que sí va a ser gracias a la plataforma. Efectivamente, última stock ambos, Jairo en mano, y aquí puede tener muchos atracos, o sea, Naira, Saibi, empezar otro Nair Downer incluso de Andrés, y aquí van a empezar a jugarse con un poco de impuesto, respetándose más. Ahí vamos, de momento muy buena agarrada que la acaba de meter Andrés, enviándolo para afuera Big Boss. De momento está pasándolo bastante mal el mexicano, que no acaba de encontrar las buenas entradas. Intenta tirar mucho de down tip, pero Andrés se lo está viendo. Y sabes que salido del Optop Shield tiene opciones bastante buenas en ese aspecto para intentar castigarle. Pero ahora parece que los snipers con el giroide aquí, con la peoncita, le están viendo bastante bien al mexicano, que poco a poco va rascando un poquito más de porcentajes para intentar igualar este. Cuidadito, que esto ya sabemos que mata muy pronto. Soft Uptilapper, creo que cualquiera se nos paga el corazón ahí mismo, porque a veces incluso nadie sabe hacer esa DI. Pero ojito, que vuelva a estar Big Boss en Center Stage. Andrés, que tiene contra un Dantico, puede ser eso, Dantico Master Wolf. Esto sí puede ser skill, efectivamente. Andrés se lleva ese 1-game tras una situación que daba mucho miedo, que parecía incluso decisiva. Pues ahí ya estamos. De momento 2-0 para Andrés FN. A Big Boss se le complica la cosa, ¿eh? El matchup de Terry parece que no le está gustando nada. Y Andrés, ya estamos viendo de que antes sacaba mucho más el Ken contra este matchup, pero creo que ha visto la luz. Está empezando a ver la luz, pero recordemos, Andrés ahora mismo no se puede poner cómodo, porque ha estado esta vez en la misma situación bastantes meses atrás, y es ahora cuando dices, tengo que focusear ahora, porque el verdadero set empieza ahora. Vamos a ver, de momento sí que está siendo un buen inicio por parte de Andrés. Volvemos aquí a PS2, donde a Big Boss le va muy bien. ¡Buah! ¿Cómo acaba de agarrar el Kirei de ahí con el útil de, bueno, el spot es útil que tiene Terry, un ataque este extraño, tiene él solo. Pero ahí de momento, ahora la partida parece que está un poquito más igualada, que Andrés pilla un poquito a la delantera, sigue presionando muchísimo más. Lo que estoy viendo, sobre todo, es que a Big Boss le está dando muchos problemas que le entren tan agresivo, porque el Rob, lo dicho, tiene frenada, pero tiene que estar como con el momento. Uf, ahí he tenido un pequeño problema, menos mal que tampoco he podido sacarle mucho petróleo de dentro de Rob Andrés, así que poquito a poco va a poder hacer algo más, pero Big Boss lo está pasando verdaderamente mal. Siendo presionado en todo momento, y en cada momento que le pegan no está logrando encontrar, volver a ese center stage, otro power dunk
perfecto. Y es que ves que Andrés le toca, ves que Big Boss está en esquina y está como prácticamente 30 segundos la partida ahí perfectamente. Pero y ahora está empezando a encontrar un poquito mejor los huecos, los fires, los crashes para salirse perfectamente y sobre todo sabiendo muy bien cómo presionar el escudo de Rob sin estallar por completo. Pero ahí no te duermas volviendo al borde, Andrés, porque ese backer va a estar ahí esperándote, que dura muchísimo, mata incluso más. Y Big Boss se vuelve a poner en la partida, pero ojo, un side hit directo para salir de ahí. Muy arriesgada esa opción por parte de Big Boss, porque como le llegas a ir mal y Andrés aguanta el escudo, el castigo podría haber sido muy grande, ya que tiene muchísimo ahora, conoces más o algo por el estilo, lo hubiera matado. Uf, le intenta buscar ahí, paz que no ha salido bien, y esto, esta conversión ha hecho que Big Boss de golpe se meta en la partida. Por suerte la peonza cayéndose fuera del escenario, porque no puede hacerle las tramitas de Rob, que buena leída otra vez. Y por lo dicho, Big Boss se acaba de despertar, Andrés es ahora el que lo está pasando un poquito mal, y buscando, vale, buscando el miedo. Se venía la parrilla aquí de parte de Andrés, pero por suerte el robotito ha salido por encima, así que Big Boss no ha podido remontar. Pero otra vez, está esperando ahora mucho a Andrés, ahora parece que Big Boss está cogiendo mucha paciencia y lo está haciendo perfecto, porque lo tiene bastante bien para llevarse esto. Si no acaba Andrés lo antes posible con él. Entonces acabó la peonza y no logró conseguir Big Boss, pero se impacientó un poquito con ese último Master World. Y ahora Big Boss empezando a encontrar un poquito mejor los compases, y Andrés, que estaba buscando esa kill por todo lo posible, ya buscando más esos barnáqueles, esos ataques para terminar completamente como estamos viendo ahí. Pero Big Boss manteniéndose muy paciente en ese aire, y hay Wolfer, es que ¿cómo mantiene las top el mexicano? A ver, normalmente Big Boss aguanta muy bien las stories. Ya tengo aquí. ¡Ay! ¡Ah! Se ha vuelto el personaje de la chocosa rana, seguramente. Uy, está. Ahí está. Está muertísimo. Una vez es todo lo que necesita Rogue. Y empieza justo aquí el ser Wolfen. Es que no podemos hablar. No podemos hablar de tiempo. Estamos viendo este torneo, está siendo el de los reverse, tranquilamente. Los reverse y la adaptación muestra mucho el nivelazo que tienen todos estos top players. Pues nada, ahí lo tenemos, otra vez ahora mismo Big Boss que puede pillar la delantera. Así que Andrés, pues no se puede calmar. Ahora al menos la parte buena va a tener es que puede elegir escenario, a ver qué opciones le ha dejado Big Boss, porque es una muy buena opción. Tiene una ventaja de que aún puede perder otra más, pero ahora tiene elección de escenario tanto en esta como en la CIA y siguiente. Así que eso le puede ir bastante bien a Andrés, que se lo está pensando un poquito, ¿eh? Vamos a contarle el tiempo a Andrés, que si no se queja, ¿eh? Que estos dos se comieron a Neo y se quejaron mucho estos dos, ¿eh? Sí, sí. O a Krebs sale también. Cuando le viese bebiendo agua y todo eso. Pero claro, efectivamente, creo que van a ir a PES. Ah, no, van a Small Battlefield. Van a buscar a lo mejor subirse a estas plataformas un poco mejor. Seguiremos viendo el Terry y veremos un cambio. No, efectivamente, estuvimos viendo el Terry contra Rob. Small Battlefield, una stage un poquito más pequeña que le va a permitir a Andrés acercarse mejor. Pero veremos cómo cambia, porque aunque ahora mismo Andrés esté en ventaja por el marcador, es que el momentum lo lleva por completo Big Boss, Wolfen. Sí, ahí está, pero bueno, ahora que acaba de pillar un buen momento de inicio de partida. Ha sido Andrés FN, aquí ya sabemos que Rob no va a matar con tanta facilidad por la parte de arriba, aunque tampoco lo utiliza mucho. Yo creo que Andrés sabe muy bien esa opción, así que va a intentar buscar de que no le agarren. Y ahí, bueno, pues el spot del cáncer que le acaba de meter entre medio de los down tears de Rob. Y bueno, madre mía, cómo se acaba de escapar en estos momentos Andrés de esa conversión tan buena. Había sacado el mexicano, viendo un poquito de daño, la SDI estaba siendo perfecta, así que Andrés no se ha querido arriesgar a meterle ningún ataque más después del jab, así que aguantando poquito a poco. Sabe que Big Boss se lo conoce bastante en ese aspecto, un juego bastante con Riddles. El Terry se sabe, es un personaje que en verdad se juega muchísimo. Uf, muy cerquita de llevarse eso, pero al final Andrés lo ha aguantado perfectamente. Perdón, Big Boss ha aguantado perfectamente la muerte, aunque de esta ya sí que no sale. Ese error que lo lee perfectamente Andrés, que es un experto cazando estas opciones de pánico. Pero ojito, que tenemos ahora situación de Edgar, que se le da muy bien al jugador de Rob, que esta mejor puede ser. Uy, pasea muy bien ese Bordank y eso, Master Wolf, y todavía no da por poco. Andrés, que está empezando a intentar sacar todo el máximo daño posible, pero le puedo decir todavía no, poniéndole situaciones de lo más variopintas. Qué narices, acaba de tirar Backer a down tilt casi instantáneo. Le ha salido perfecto ahí
a Big Boss. Lo que pasa es que ahora Andrés, lo he dicho, puede estar entre comillas tranquilo porque no para de sacar daño. Tiene todo el rage del mundo y un Gowai activo para lo que pueda venirse como esto. Acaba de atracar. Última stock para Big Boss. Esto Andrés FN está muy tranquilo. Seguramente ahora si le pilla bastante bien se acabe muriendo. De momento aguantando todo lo que puede, gastando. Pero claro, volver contra el robot personaje que tiene, entre comillas, limitada la recovery, que sabes por dónde te va a venir, pues tiene un problema, pero igualmente... ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Pues no! ¿Vuelve? Sí, sí, vuelve. ¡Cómo ha volvido! ¡Qué miedo he tenido ahí, Wolfen! Porque estaba pensando, aunque por mucha ventaja que tenga Andrés, es que Ropes es uno de los pocos personajes que logra conseguir un Cetro TD con tantísima facilidad gracias a ese Jairo, a Saibi. Pero este jugador español se ha mantenido muy paciente, ha sabido lograr volver entre esa batidora tan conocida y tan temida por todos. Y aunque no está en porcentaje de... Oh, pero todavía el Arsmas no lo logra conseguir. Y este Upper creo que sí iba a volver, pero no. Andrés ahora está teniendo la ciudad on point. Ahora no vuelve. Espérate, sí vuelve. Sí vuelve. Acaba de hacer con la invencibilidad, así que no ha podido conectarle el dire, el rope, aparte que estaba un poquito arriba. De momento Andrés que sigue buscando, aguantando estos stock como si fuera aquí el Bowser, que está ya casi a más de 150%, casi a 200 en este momento. Aguantando muy bien el... Uf, buscándolo muy bien, pas que ya, como tiene tanto race, tiene tanto todo, envía con todos los ataques muy lejos, pero ahí va a volver bastante mal. Big Boss tiene una opción, sí, pero es muy complicada porque se puede morir casi cualquier cosa ahora mismo. Como esa, menos mal de la esperanza que le acaba de salvar la vida, pero bómbola. ¡Ay, ay, ay! Ha tenido miedo Big Boss, no ha confiado. Están los nervios a flor de piel ahora mismo porque Rob, aunque sea 100, 120 y Terry logre matar mucho, este robot vive mucho, pesa muchísimo y consigue esas situaciones de ventaja tirándole a la peonza enseguidísima, Wolfen. Y la verdad, Andrés ahora buscando intentar conseguir esos últimos golpes en escudo para seguir la presión, pero Big Boss mantiene tan móvil como nunca. ¡Y ay no! ¡Está la presa ahí! Pero escapa muy bien con ese salto. Esto está ahí, Ben Mongola. Esto se lo puede llevar cualquiera de los dos. ¿Cómo que puede pasar aquí? A ver si reacciona y esto puede ser la muerte de Andrés. Se le acaba explotando. Le acaba de hacer el comeback Andrés, que no está nada contento. Nada, nada contento porque ha visto que tenía la partida hechísima. La tenía hecha. Vamos a ver, última partida al final, ¿eh? Última partida al final. Se ha puesto Big Boss las pilas muchísimas, ¿eh? Aquí el gran jefe haciendo lo dicho, aguantando con Rob todo lo que ha podido y al final Andrés le ha pillado por sorpresa. ¿Cómo ha negado con la cabeza, Andrés? Ha sabido justo disparar en la dirección contraria en ese upper, a diferencia de la ciudad que estaba consiguiendo anteriormente. Viendo lo mucho que nos sorprende Rob y lo dicho, el momento está de parte de Big Boss, esta partida e incluso más. Y vamos a ir a un Game 5 decisivo que yo creo que también mantendrá a Terry, pero de lo que parecía un set muy de cara a nuestro campeón español, volvemos a PS2, se ha convertido en toda una batalla encarnizada. Yo voy a hacer una cosa, está comentando mucho por el chat. Recordemos, toma, fue lo mismo. 2-0 y le hizo el reverse. La gente tiene miedo, ¿eh? Andrés tiene pesadillas ahora mismo de que vuelva a volver a pasar lo mismo. Vemos a Andrés Pene muy, muy, muy concentrado. Big Boss mucho más tenso, ¿eh? Lo vamos a ir sudar en pantalla. PS2, Andrés. PS2, esto no me la esperaba. Pero creo que es el game justo en el que logró ganar la partida anterior. Y Big Boss creo que la presión sobre todo que ha tenido más que el anterior set es que ahora está empezando a jugar de una forma mucho más preventiva contra las hitboxes que está lanzando Andrés para evitar que le presione constantemente con los fire, con los knives, porque si se queda quieto se pone justo a merced de su escudo, pero manteniéndose más móvil, más con esos movimientos, logra sacar mucho más. Y ambos ahora porcentajes bastante igualados, pero esta se está aprovechando genial esas plataformas Big Boss. Claro, que le falta, por ejemplo, a Andrés, en el caso de que ahora mismo lleva perdiendo dos seguidas, es no perder en meta, que le pasa muchas veces cuando va ganando y luego se confía, luego se adapta muy bien, pierde, y de momento ya ha recuperado bien el go, así que va a tener una oportunidad bastante buena de intentar sacarle las stock ya pronto, pero Big Boss, lo que estoy viendo es que está jugando muy a la defensiva, muy bien, para que no le pille esas cosas, tirando mucho de frame data, el down tiran que no mata, pero sabe que molesta muchísimo, a ver cómo vuelve Andrés aquí, que no va a conseguir volverse a... ¡Oh, espérate! La acaba de liar y encima vuelve Andrés. Le ha pillado perfecto. Le ha hecho ese spike reventándole contra el suelo. Y ahora quiere hacer un poquito de parrillada con el robot que le saca bastante. Acaba de pillar un momento muy bueno. Así que Andrés va a poder aprovecharlo muy bien. Big Boss se tiene aquí que devolverla esta lo antes posible. Le tiene que dar la stock o se le va a complicar mucho la partida. Que de momento está siendo muy complicada. El Dumpy muy bueno. Aparte de Big Boss para librarse de Buster Wolf. Aquí la parrillada
que intenta hacerla de nuevo. Y muchos amigos argentinos, Andrés, porque lo que quiere hacer con este robot es dejarlo calcinadito. Big Boss, 200%, Andrés, por favor, Bongula la acaba matando por suerte. Me ha buscado un segundo dive para usar caja Bison, pero ese ángulo diagonal que tantas veces alegrías de darte y esta vez traicionándolo. Y lo que parecía una situación súper buena para Big Boss, Andrés, logró darle toda la ventaja con ese más que le hace a ese Rising Tag que no mata todavía por poco y un personaje tan grande de nuevo. Y una situación muy similar a la partida anterior de la que Big Boss casi salió victorioso con ese 0 to death, pero Andrés esta vez quiere mantener este paciente. Quiero decir, no volver a pasar lo de la partida anterior, pero es que Big Boss está jugando tan defensivo y paciente como nunca. No vuelve a tener la esquina Wolf, pero esto puede ser una situación de mucho miedo. Aquí Andrés no puede desesperarse. A ver, ese escudito, cuidadito con esto, que seguramente se lo puede llevar, se lo acaba llevando, le da la vuelta a la partida, Andrés, se le complica muchísimo esto, está haciendo 60, así que al menos va a intentar hacer alguna de las suyas, ese rol ha sido muy bueno por parte de Big Boss, como le está dando la vuelta a la partida del uno al otro, ay, tengo miedo, esto es muerte, no, por suerte me la ha liado Big Boss, así que Andrés va a poder sobrevivir, tiene que intentarle igualmente quitarle las top. Ya mismito, porque si no, sí que es una complicación. Al principio ha sido para Big Boss, pues que ahora está siendo para Andrés completamente. La partida ha cambiado en un solo segundo. La conversión que casi ahora quieren ser ustedes, pero Big Boss prefiere sentar situación, no quiere ponerse en una situación que Saki a lo mejor lo hubiera quitado a las top. O sea, Upper va a matar. Andrés no contento para nada para esto. Otra repetición de situación. De estar 2-0 contra Europa falla. Uf, sí. Es que es muy duro.